Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Es súper fantástico poder iniciar este lindo miércoles con todos ustedes. Recuerden que sin Dios nuestra vida no vale nada, pues es el que nos muestra el camino hacia la felicidad. Hoy, tómate de la mano de nuestro amigo Jesús. Les saluda su amiga Linda. Y ahora, vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 20 de diciembre, el versículo se encuentra en Proverbios 14:13. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden leer junto conmigo. Dice así: hay alegrías que acaban en tristeza. Proverbios 14:13. Y la historia se titula Extraños Hábitos. Un día estaba viendo con mi familia un programa de televisión muy interesante. Hablaba de personas a las que les gustan cosas muy raras. Por ejemplo, hay una joven que le gustaba buscar ratones para luego matarlos y guardarlos en la nevera. ¿Te lo imaginas? A otra mujer le gustaba comer plástico y un hombre bebía pintura como si fuera leche. No, no es broma. Increíble que haya personas con hábitos tan extraños. En el reino animal también hay especies que tienen hábitos de lo más extraños. Salió una noticia en la BBC de Londres de que la empresa japonesa de autos Mazda retiró del mercado 65.000 vehículos en Estados Unidos, México y Canadá en el año 2000. ¿Por qué? Por causa de una araña a la que le gustaba tejer su redén en los tubos de ventilación de esos autos. Por causa de esas telas de araña que tejieron en muchos autos de esa marca, los vehículos podían incendiarse, así que no era seguro venderlos. Mazda trató de solucionar el problema mediante la instalación de un resorte en la línea de ventilación de forma que se dificultara la construcción de telarañas, pero no era efectivo. Posteriormente, intentaron modificar el programa informativo que gestiona el sistema de combustible, pero tampoco funcionó. Hay ciertos hábitos y costumbres que no son buenos para nosotros, pueden dañar nuestra salud física, nuestra relación con Jesús e incluso nuestro futuro. Por ejemplo, si lo que nos gusta es estar todo el día jugando a la PlayStation, nuestros estudios se verán perjudicados y cuando seamos grandes nos costará encontrar un trabajo bien remunerado porque las empresas prefieren contratar a quienes tienen buena preparación académica. O si lo que nos gusta es estar todo el día comiendo, nos enfermaremos de diabetes o nos haremos obesos. Y si queremos vestir siempre ropa carísima de marca, más vale que seamos ricos. Y aún así, lo más probable es que nos arruinaremos. Amiguito y amiguita, piensa un poco en qué podría estar convirtiéndose en un mal hábito en tu vida. Anótalo en un papel y pídele hoy a Jesús que te dé dominio propio para evitarlo. Solo así serás verdaderamente feliz. Yo me despido de todos ustedes, mis preciosos y preciosas. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.